皆さん、こんにちは。キラ先生です。と、これは日本語の講座ですね。みんなの日本語初級2いきます。レクション número 27。レッスンは第27課まで来ましたね。これからめっちゃ面白くなるぜ。Empiezan las cosas interesantes. Y es que hoy vamos. Primero, que tenemos nuevos rotuladores súper chingones. Y vamos con el concepto en esta lección de poder. Poder es el tema principal de la lección número 27, pero hay que coger este verbo con pinzas porque es un poquito complicado en tema de concepto. Vamos a ver en español. ¿Qué queremos decir con poder? Pues con poder tenemos tres significados que tenemos que diferenciar muy bien si queremos hablar correctamente japonés. El primero es que poder significa ser capaz de hacer algo, ¿verdad? Cuando eres capaz de hacer algo, es que tienes la habilidad de hacerlo. La habilidad en japonés se expresa con el verbo dekimasu. Se expresa con el verbo dekimasu. Y esta es la lección que vamos a ver ahora. Dekimasu. Y esta también se expresa con el kanoke, que es la forma potencial. Te lo pongo aquí en kanji. Es un poco difícil escribir de lado. Kanoke des. Kanoke significa la forma. Kei es forma. Ka es posible. Y no es habilidad. Es la forma de habilidad. Y se expresa con el verbo dekimasu o con esta forma. Esto es uno de los usos de poder, ser capaz. Te voy a dar dos o tres ejemplos. Watashi wa nihongo o hanasu koto ga dekimasu. En kanoke sería Watashi wa nihongo ga hanasemasu. Pero tiene otros usos poder. Y en español, cuando decimos, oye, ¿puedo sentarme aquí? ¿Puedo estudiar japonés contigo? ¿Puedo tomarme una cerveza contigo esta noche? Estamos pidiendo permiso. Así que el segundo uso es el de permiso. Y cuando expresamos permiso en japonés, hacemos algo totalmente diferente. No usamos dekimasu ni usamos la forma potencial que vamos a ver en unos minutos, sino que usamos shitei desu ka. Totalmente diferente, ¿verdad? Shitei desu ka. El español, el inglés, las lenguas románicas tienen algo que nos ayuda mucho, y es que más o menos los verbos tienen siempre el mismo significado y podemos traducir literalmente. Pero eso no pasa en japonés. En japonés no nos van a entender si usamos dekimasu para expresar un permiso. Si yo te digo, Nihongo hanasu koto ga dekimasu ka, esto significa, tú puedes, o él, o quien sea el sujeto en este caso, ¿eres capaz de hablar japonés? Pero para decir, oye, ¿puedo hablar japonés? Te estoy pidiendo el permiso. Diremos, Nihongo o hanashite ii desu ka? Hanashite ii desu ka? También hay otra forma, y es que es hanashite mo, le ponen el mo. Pero le pongas el mo o sin él, tiene el mismo significado. Sumimasen, Nihongo hanashite mo ii desu ka? Hanasu en forma te, hanashite, más el permiso ii desu ka. Sumimasen, koko ni suatte ii desu ka? ¿Me puedo sentar aquí? Koko ni suatte ii desu ka? Sumimasen, koko no toshokan de manga o yonde ii desu ka? ¿Puedo leer un manga en esta librería? Con un toshokan de manga o yonde ii desu ka? A lo mejor no está permitido. Cámara de tote ii desu ka? ¿Puedo grabar con la cámara? Eso es lo que pregunto yo siempre en la tienda. Sumimasen. Cámara daijoubu desu ka? Cámara de tote ii desu ka? Esto es el permiso. Segundo uso. Y el tercer uso de poder que tenemos que seguir diferenciando muy bien es el de no permitir. El de no permitir es diferente del de permitir, ¿eh? El no puedes. No puedes fumar aquí. Está prohibido. No está permitido estudiar japonés aquí. Solo se puede estudiar español, etcétera, etcétera. El no puedes
se expresa con otra expresión. Uy, qué redundante. Y esa es shite wa ikemasen. Shite wa. Y ahora viene el ikemasen. Ikemasen. La forma del verbo en te, hanashite, yonde, nonde, tonde, etc. Benkyo shite wa ikemasen, que hemos estudiado en el Shokyu 1. Y esto es, no puedes, no te lo permito, no está permitido, no lo hagas. Koko de eigo hanashite wa ikemasen. No se puede hablar inglés aquí. Koko wa tabako sutte wa ikemasen. Y la persona pregunta, ano sumimasen, koko de tabako sutte ii desu ka? Tabako sutte mo ii desu ka? Dekimasen. Koko wa tabako sutte wa ikemasen. Así es como lo le diríamos a alguien que no está permitido. Estos son los tres conceptos que tiene poder. Quiero que los repases y que los tengas muy claros. Vamos a repasar. Para expresar puedo de habilidad es kano okei o suru koto ga dekimasu. Y el verbo dekimasu es el eje principal de la habilidad. Para el permiso, puedo, me está permitido, preguntamos con shite ii desu ka, shite mo ii desu ka. Y para no permitir a alguien que haga algo, le decimos forma temas, shite wa ikemasen, shite wa ikemasen. Repasa un poco esto, ponlo en tu cuaderno de notas y nos vemos en la siguiente lección que vamos a estudiar. Tsugi no lesson de wa kano ke suru koto wa dekimasu o benkyou shite ikimasu. Ya, ここで終わりましょうね. Minasan, ya ne.